Estamos viviendo en un momento en que se habla mucho de emprendedorismo, pero no es fácil, la verdad es que no es fácil. De modo que ver otras experiencias es extremadamente positivo. Y ahora tenemos un caso muy particular, que yo diría que es uno de los milagros de lo que producen aves y en el marco del Día y de la Universidad Austral, que es el caso de Marcelo Villar. Marcelo Villar fue rector de la universidad, un científico prestigioso, y hoy está como alumno, hoy está participando en Aves con un proyecto. Terminado el rectorado, retomé mis actividades de investigación y fundamos un instituto de investigaciones en medicina translacional. Me incorporé a Aves para conocer desde adentro qué es lo que hay que hacer. Me he incorporado con un proyecto que busca un nuevo tratamiento para el dolor crónico. Cualquier aporte que se haga en ese sentido es no solo importante, sino que es necesario. Además, que tiene una consecuencia económica, tanto para quien desarrolle ese tratamiento como para los pacientes que se beneficien con él, muy grande. Eso ha sido muy divertido. La verdad es que el exponernos a la obligación de presentar en 2 minutos el proyecto e intentar convencer a la persona que tenemos adelante de que lo que estamos haciendo es potencialmente aplicable, que es beneficioso, y a partir de lo cual se puede hacer un negocio, bueno, es todo un desafío. En realidad hemos hablado mucho con Silvia Torres Carbonell sobre lo que significa el emprendedorismo y un poco la obligación que tenemos los lugares de educación de imbuir de un espíritu emprendedor a nuestros egresados. No solamente en lo que son los universitarios que reciben sus títulos, sino también en los proyectos de investigación que se llevan adelante. A esos proyectos de investigación que tenemos, ese perfil traslacional, ese perfil que lleve a acortar el tiempo que hay entre el laboratorio y lo que puede ser un beneficio social para las personas, para la sociedad. Así que es un ejemplo verlo a Marcelo Villar sentado, escuchando y recibiendo el feedback y el apoyo de quienes saben más que él, sobre todo en temas de empresa y de negocio. Y la verdad que es un enorme, enorme orgullo tenerlo acá.